homenaje a don Eliseo Gracia Tello. Don Eliseo nace en Andorra el 20 de octubre de 1921, en la calle de la Tejería. Su padre trabajaba para don Luis y doña Elvira en el más quemado. A los 9 años ya le toca hacer de pastorcico, hasta que a los 15 años comienza en la agricultura. A los 60 años me jubilé y estuve en el taller de 28 o 29 años, hasta entonces. No es el más mayor de la comarca, pero bueno, es uno de los más mayores. Eso es un pequeño problema que tenemos ahí siempre con estos años que tienen, porque pues a lo mejor el que es más mayor no puede o está un poco enfermo o tal, y entonces hay que ir tirando de lista hacia atrás y coger, pues claro, al que está un poco todavía en forma, ¿no? Y Eliseo, gracias a Dios, pues está todavía bastante bien. Sí, pues, que Dios, es como una satisfacción muy buena. O sea, yo me alegro mucho. Yo contento, así que eso es lo que puedo decir. Tu trabajo en la mina Sí, pues esas carpetas que hemos puesto ahí, pues es una historia de lo que es el ferrocarril cuando empezó su creación en el mundo, va haciendo un recorrido hasta que llega aquí a Andorra, hasta el Andorra Escatrón, y hasta que acaba como estamos a hoy en día, ¿no? Con el proyecto ese que tenemos a la vista de poder traer aquí una máquina y hacer un circuito y para disfrute de todos los que vengan al museo. Y a tu ventana poder volar.